Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Durante mucho tiempo el Maracaná ha sido el lugar más atractivo aquí en Río por su tradición y claramente su historia. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Intenta el cambio de frente. No, muy flojo el pase. Rodón. Ampadu. Revienta el balón. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. La juega hacia adelante. Está habilitado. ¡Le pegó nomás! Saca la pelota lejos de su arco. Se anticipa y la aleja del área. Es de manos. Davis. Bale. Saca la pelota bien lejos del área. La saca justo con buen rechazo. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Abre muy bien la defensa con este pase. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Ampadu. La juega en largo. Rompió la defensa. Tremendo.
Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. El partido sigue 0-0. Creo que el entrenador puede sentirse satisfecho de lo que han conseguido hasta aquí. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Pase al hueco. Perfecto. Aprovechan bien el espacio por ahí. ¡Ay, qué mal pase! Se lo quieren comer los compañeros. Bale mira al cielo buscando alguna explicación. Se equivocó en el momento menos indicado. ¿Tendrán otra oportunidad como esta? Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Se la saca de encima. No puede hacer pie. Lo vio bien, busca el pase. Aquí está el arquero con el balón. La filtra la carrera. Abre el balón. Y el pase no llega a destino, una pena. ¡Qué contra tienen, por favor! La tiene que jugar hacia atrás. Davis. Adelanta bien el balón. Gran corte, intercepta y gana el balón. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Bale busca ese pelotazo largo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Juego por la izquierda. Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. Pase atrás al arquero. Abre al sector izquierdo, buen pase. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0-0. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Buen centro al área. Está atento y rechaza la pelota.
Le pega fuerte hacia adelante. El arquero la manda lejos. La abre por el sector derecho. Allí va el centro pasado. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. El arquero la saca larga y hacia adelante. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Ampadu. La tira lejos de su campo. Y arranca la contra. The attendance for this match was 80,953. Reciben zona peligrosa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La resuelve reventando esa pelota. Ramsey. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Chance para la contra. James. La juega bien hacia adelante. Cuidado, esta puede ser muy buena. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. No, muy flojo el pase. La juega profunda. Allí va, le da de ahí. ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Qué desahogo! Impresionante. A minutos de que termine el partido, ese gol pudo haber sido definitivo. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Bale es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Substitution on the field. Number 22. Los entrenadores, ambos, han Number decidido two. Realizar cambios en sus equipos. Me parece Coming que este cambio field. Tiene que ver con el gol que le hicieron recién. Number Lo mandó 15. Naka total, ¿no? Uno no puede evitar Number sentir un poco 20. De pena por el jugador reemplazado. Es como si toda la culpa por el gol recayera sobre él. Pero no pueden seguir arriesgándose a que les hagan más goles. Gales se pone en ventaja 1-0, amigos. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Ampadu. Van elaborando el juego con ese intercambio. Intenta un pase al vacío. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Ampadu. Bale. Avanza muy decidido. Ahí va. Oportunidad de gol.
Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Envío profundo a la carrera. Cambia y la manda al centro. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Prefiere no arriesgar. La estrategia es clara, no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. La sensación es de partido terminado. Mientras mantengan este orden... El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Fue un partido cerrado, con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. Hicieron casi todo perfecto, jugaron muy bien. Claro que lo único que le faltó fue hacer el gol. Nos vamos despidiendo. Tengan ustedes muy buenas tardes. And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner.